hello, hello. ¿Cómo estás? Hola to all of you guys. How are all of you people doing? I do hope all of you are having the grandest time of your lives, because yes, we are going to do one of your requests, guys. But before that, of course, where are my manners? Buenos días, buenos tardes, buenos noches. I do believe it's in the correct order this time. Yes, good morning, good afternoon, good evening, whatever the case may be. Guys, we are going to dive into one of your requests, and of course, it is nothing else but the part one of Maravillas Ocultas de Argentina, Hidden Wonders of Argentina. Guys, I do hope I'm pronouncing words correctly, okay? So if I'm not, please do tell me the correct pronunciation, because I'd love to, you know, to have no mistakes in saying your language. But anyhow, this is uploaded via Trippin TV. Shout out to them. I do hope they don't mind us reacting to this, but either way, this is quite long. This is a 31 minutes and 49 seconds video. So yes, let's just go dive into this one. But before that, of course, I'll be linking the link of this particular reaction on the description box below. So I urge you as well, guys, to please do watch it on the uploader's official account. So yeah, yes, okay. So without any delay, okay, first and foremost, I have known Argentina like kind of like in depth, but not really in depth as of yet. But yes, it is because of our reaction to Lionel Messi. And you know how much I adore the man, how much I adore the person. He is such a great person, and thanks to him, he led me to all of you guys. So here we are. Yes, okay. So yeah, let's go ahead and check this one out once again. Uno, dos, tres. Play this, come on. I'd love to go to Argentina one of these days. ¿Qué pasaría si pudieras vivir siempre todo como si fuera la primera vez? ¿Alguna vez pensaste cómo sería vivir cada día como si fuese el primero, como en un constante ahora? Imagínate si pudieras sentirte como nunca antes lo habías hecho, como cumpliendo un nuevo sueño todos los días, como vivir cada minuto con esa incontenible emoción de encarar algo que nunca antes te habías animado. Todo sería mágico, ¿no? Of course. Vivir con la sensación de esa noche de poco sueño previo a tu primer viaje. O con la adrenalina de una aventura nueva todos los días. Recibiendo todas las mañanas el calor de ese primer rayo de sol en plena montaña. O como esa primer sonrisa cálida de alguien desconocido cuando recién llegabas a un lugar. O como la primera vez que sentiste ese inolvidable olor a bosque. Como viajar y conocer nuevos lugares todo el tiempo, sintiendo experiencias distintas constantemente, conociendo tesoros escondidos que ni siquiera sabías que existían, y cuando creías que ya habías sentido y conocido todo, descubriendo nuevas maravillas ocultas. Wow, wow, that's beautiful, man. Oh my god, this is Argentina. This all is Argentina. Wow. Comienza una gran aventura, el enorme sueño de recorrer y descubrir alguna de las maravillas ocultas de Argentina, buscando tesoros desconocidos y alguno de los secretos mejores guardados, viviendo experiencias nuevas y emocionantes durante todo este mágico recorrido, conociendo el ritmo y la tradición de cada destino y punto cardinal que visitaremos, conectando con lo más profundo de nuestra amada Argentina. Culture, you know, it's so like heartwarming to be able to learn about some of their people's like lifestyle. Viajamos a Pusicusi, provincia de Jujuy, camino a conocer una de las maravillas ocultas de Argentina. Okay, what's this, Pusicusi? La quebrada Mahuaca, I'm sorry, let's rewind it. Camino a conocer una de las maravillas ocultas de Argentina, atravesando la quebrada Mahuaca, adentrándonos en la mágica puna y recorriendo uno de los tantos puntos estratégicos de la Ruta 40. 40 is 40, I know.
gosh. Oh my gosh. God is so great. That's all I can say for now. Kusi, kusi. Oh my god. Oh. Wait. Is this like actual? Oh god. The world really is a great. It's a great planet. For real. And Argentina is a great country. For real. Wow. 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 I have not seen such a thing before right in front of my eyes. For real. No cap. Marvelous, marvelous, marvelous. Look at that. Look at that. What's that? Oh my gosh. What? Oh my gosh. I love traveling, by the way, and yes, that's... I do hope it's not that, you know, hard to reach that place, though, because it's apparent that he's the only person there, so maybe it's not that accessible to a lot of tourists. Y les gusta. Guys, I'm sorry if I'd be pausing as early as now, but yes, I do have the Lord to thank for all of these wonderful, like, you know, gift, for all these wonderful sceneries, for all of these wonderful little things that he makes this planet Earth. Oh my gosh. And yes, of course, I do believe that each country has their own, like, you know, uniqueness and all that stuff, and this is one heck of a sight to see. Wow, just wow. Never in my wildest dream have I thought of this being in Argentina, for real, man. I can see, like, all the colors, all the, you know, all of the, like, siesta and stuff, but nothing like this. And this is just, wow, magnificent, magnificent, wow. La fractura en el río Uruguay. Uruguay River. So you're near Uruguay, guys. I am so bad with geography, so please do. This looks like the Amazon, really. Los altos del Moconá en Misiones. Visitarlos es entender la dimensión de la naturaleza de esta región, que involucra una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Oh my gosh! What? This is... una falla geológica. I'm having goosebumps, I'm having chills, dude, come on, this is so wonderful. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque lo raro de esto es que es longitudinal. Yes, of course, it's so very vast, it's vast. Lejos del mundo civilizado, ¿no? Acá estamos prácticamente dentro de la selva, no hay nada muy cercano. Guys, I'd like to know, though, if this is, like, accessible to, like, you know, any other tourists, or does it have to, you know, you have to have a special set of tour guides for you to be able to go to these places? Because this is truly magnificent. Oh my golly. Cada paseo que hagas en los Altos del Moconá es una experiencia distinta. Lo puedes hacer con unos saltos de 2 metros, lo puedes con 3 metros, nunca dejan de ser bonitos. I know. Magnificent. Nos adentramos en la selva misionera por caminos de tierra colorada para conocer a la comunidad. Okay, guys, I have to be honest, although I'm not so really fond of, like, jungles, because I'm very scared of snakes, okay? So that's the most part I hate about the jungle, but hey, you know, maybe I need to widen my, you know, horizons, really, and be having an open mind to be able to come,
to go to a certain like a foresty area, but as of now, I cannot yet. But we'll see in the future. We'll see. But let's see what you guys have to offer in the jungle. Nos adentramos en la selva misionera por caminos de tierra colorada para conocer a la comunidad guaraní y la Guarani community, descubriendo que aún conservan la forma de vivir tal como lo hacían sus ancestros, viviendo en armonía con el medio ambiente. I love how, like, you know, how pure these people are. Con canción que tenemos ánimo, que pedimos para Dios que da fuerza para nosotros, que vive siempre con ánimo, con ganas, para tener salud a todo, a toda la comunidad. Wow, just wow, I'm so, so amazed. Para viajar al otro extremo de Argentina, de la selva misionera a las montañas del fin del mundo. How long does this travel, these travel take? Ganar es una aventura porque you have it all, guys. You guys are so lucky. So lucky indeed. Un día como el viernes que no teníamos visibilidad por la temporal de nieve que había en ese momento y bien. Tener un día hermoso como este o un día como el viernes que no teníamos visibilidad por la temporal de nieve que había en ese momento y bien. Y todos los días es una aventura porque, bueno, tenés encima la fauna acá que va cambiando todo el tiempo de lugar, así que paisaje, postal para donde mires. Wow, true. What it's saying is truly true. En pocas palabras, el fin del mundo, como está, como dice el título y la propaganda que la hace, por lo sacrificado que es vivir acá, por lo hermoso, por la cercanía a la Antártida. Básicamente eso, la belleza que tiene. Bueno, y la verdad que es una sensación increíble, o sea, una magia increíble, porque yo siempre digo que no todos los vuelos son iguales. O sea, cada vez que realizas un vuelo hay una piedra que no viste, una laguna que no viste, un paisaje que estaba con determinada sombra o determinado color. O sea, no todos los vuelos son iguales y no todos los paisajes son iguales en el mismo momento. Wow. Ushuaia es uno de los destinos más imponentes por su naturaleza. Las condiciones extremas y cambiantes de estas latitudes. Wow, so it snows. I had no idea it snows in your country. Es una nueva aventura. Because in our country it's always sunny or rainy, that's all. Wow. Laguna Esmeralda es una laguna muy linda que se encuentra situada aquí a unos 15 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, que tiene un color muy particular. Nada más que, bueno, en esta época del año solamente la vamos a ver todavía con un poco de hielo. Característica de esa laguna es de que, bueno, nos han contado unos geólogos de que tiene ese color por la sedimentación que arrastra cuando se produce el deshielo. Okay. Oh, look at that. Look, did you see the top most? Gran parte del valle del Valle Carvajal o el Valle Tierra Mayor es que nos da diferentes contrastes con respecto a la época del año, en otoño, verano, primavera e invierno, tiene unos paisajes muy lindos. Y ahora lo vamos a encontrar, digamos, a la salida del invierno, o sea, vamos a ver algo de blanco con algo de lo que ya se empieza a poner verde en la vegetación. Ok. Man. Estamos en la Laguna Esmeralda, una de las maravillas de la Argentina y el Ushuaia sobre todo. Yo creo que es un lugar. Oh, it's covered with snow right now. Comienza a conocer lo que realmente es el lugar. Siento que cuando alguien viene, reconecta con algo en su interior, que creo que todos llevamos dentro. Wow. Ushuaia, más allá de las bellezas naturales que tiene y la ubicación geográfica, conocida como la ciudad del fin del mundo, es un lugar que para mucha gente es mágico. No encuentran las palabras para escribirlo y esa es la palabra que siempre sale, ¿no? Magia. Porque no hay algo que ocurre en el interior de las personas y que I'm having goosebumps. Se siente bien, eso es lo que genera. Y para mí eso es Ushuaia.
It's been a long time as well since we last traveled, so I miss traveling. Merluza negra, que se captura acá cerca de Antártida, Malvinas. Islas Malvinas. Muchísimos productos Many products of the Beagle Channel. Están, por ejemplo, mejillones, cholgas, mussels, cholgas, urchins, beauty clams. Okay. Hay caracoles. There are snails, Hay mucha variedad en el canal, pero si bien el canal es cortito, es pequeño, tiene 130 kilómetros, es una canasta como que nos alcanza para tener la tierra del fuego bien regada de productos y poder servir eso a nuestros pasajeros, a nuestros turistas. Normalmente lo que nosotros decimos es que metro a metro hay una postal diferente y eso sucede durante las cuatro estaciones. Como podés salir un día a caminar con un sol radiante, al rato va a haber viento, va a llover, o puede haber nieve, pueden suceder esas cosas. Entonces, eso es cuando te digo algo está por suceder. Me gusta muchísimo vivir en este lugar. No creo cambiarlo. Sí, viajo mucho, voy de vacaciones, me gusta viajar, me gusta conocer otros espacios, pero quiero volver a Ushuaia rápidamente. I'm salivating. I'm hungry for real. Seguimos viaje con destino patagónico. Patagonia. Camino a la ciudad de Esquel. Un excelente punto de partida para visitar el campo Tulip de tulipanes. I've heard of like Patagonia. Wow, those flamingos are insanely beautiful. Genera una emoción increíble en las personas. Mucha paz, las flores por sí mismas ya lo hacen y también creo que un poco la gente siente como un aroma diferente, como mucho olor a flores, digamos. Así que, y bueno, con algo que no pasa de ser percibido, que son las montañas. El entorno que tenemos en este valle, 16 de octubre, es único en la Patagonia. Nosotros solo le ponemos un poco de color. Oh my gosh. Cuando uno piensa en un campo repleto de tulipanes, automáticamente lo relaciona con los Países Bajos. Yes. Pero el acontecimiento que toma lugar en octubre en Patagonia, Argentina, es algo totalmente único. Okay. Porque este campo está marcado por las magníficas montañas de la cordillera de los Andes. Oh my gosh. Creo que levantarte y ver esa montaña tan especial, es mucha energía la que se siente. The entire time I'm watching, look at my goosebumps. Oh my god, this is surreal. This is surreal, 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 man. This is insanely great. Es esa vida simple, sencilla, en el cual uno aprende a disfrutar la vida con las manifestaciones de la naturaleza más pequeñas. Ves cada estación como algo maravilloso, estos cambios. Estamos en la cordillera de los Andes, uno de los lugares que mayor cantidad de cambios tiene. Vos en un día podés tener las cuatro estaciones. Bueno, eso es lo que hace tan lindo y tan bello este lugar. Lo logramos, usted. Gracias. What? How do you say cheers? Trevelin es dueña de una larga y rica historia con tradiciones galesas muy arraigadas, traídas por los colonos que la fundaron y conservadas de generación en generación hasta el día de hoy. Bueno, vamos a tomar un tecito galés. Oh my gosh, I'm salivating. Trevelin es paraíso. Oh. Es hermoso, es tranquilo. La verdad que nuestros bisabuelos nos dejaron un lugar de privilegio. Esto también es una manera de agradecer en el día a día por este lugar. Yes, true. That's so true. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Es hermoso. Hermoso. It's beautiful. Estamos en el cañón de la Buitrera, muy cerquita de Piedra Parada, oh my gosh, adentro de una mega caldera volcánica, un Chubut, ¿no? A
equidistantes de Hualjaina y Paso del Sapo, que está más o menos a 45 kilómetros de las dos localidades, sobre la ruta provincial número 12. Es un paisaje increíble, o sea, único a nivel mundial. Eso es piedra parada, tiene 277 metros de altura por 100 de base aproximadamente. La piedra que está a la derecha, que le llamamos la hija nosotros, tiene 50 metros. O sea, si la comparamos con algo de Argentina, el obelisco tiene 60. La vida es un cambio permanente y un viaje permanente. Y que tenemos que adaptarnos. Hablábamos también que la vida es gris, que tenés... pero es lindo, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, si no sería monótono. Y hay que aventurarse a cosas nuevas. Okay. I mean, come on. Una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, en plena estepa patagónica, inmerso en una de las regiones más solitarias y deshabitadas, lo cual hizo que se mantuviera intacto de la mano del hombre. Llegamos hasta el Campín Los Guindos, unos kilómetros de la piedra parada, para conocer a doña Elvi y don Martín, nacidos y criados acá, en este mismo lugar donde siguen estando y donde aún conservan la forma de vivir y de autosustentarse. Y para nosotros es una vida sana, una vida buena, porque estamos en lo de nosotros, todo lo que hay lo hicimos nosotros, con sacrificio, con todo. Árbol, todo es que lo pusimos nosotros del primer día que llegamos. Who wouldn't be self-sufficient in this type of place? Come on. All you have to do is really, like, you know, get up and do your thing, and yes, everything is right in front of you. Man. How simple and how uncomplicated life is. Para bien, a tomarse algo, a comer algo. Siempre se hacen cordero, chivo, lechones, pavo al horno, pizza, de todo un poco. Y se va muy contenta la gente, el turista como el escalador, todo. I believe that's turkey, right? Ahora sí. Or maybe not. Y despacito comeré. Continúan de la misma manera que lo hicieron siempre, toda la vida. Es algo realmente emocionante poder conocer otras verdades totalmente distintas de esas charlas y momentos que realmente te dejan pensando y poniendo en duda las tuyas. So where to go now? Buen viaje. Etapa final del viaje y de este sueño cumplido de recorrer las maravillas ocultas de Argentina. Volamos al último destino, nos espera Mendoza y uno de los paisajes más extraños del país y del mundo. Una de las regiones con mayor concentración de conos volcánicos del planeta, con unos colores nunca antes vistos. Sean muy bienvenidos a la Payunia. Those.
La Patagonia es una región volcánica muy especial para la gente que lo estudie, para el visitante, por la particularidad de los paisajes y demás. Pero también tengamos en cuenta de que en el lugar alberga aproximadamente más de 900 volcanes. Wow, 900 volcanes. Todos los tipos de volcanes que existen en el mundo. Wow, that's a scary place to be in, honestly. But the sights though are breathtakingly gorgeous, man. Aproximadamente volcanes que están entre 6.000 a 9.000 años de antigüedad. Eso significa que técnicamente hablando hay algunos que todavía están activos. Of course. Un volcán, para que se aclare activo o inactivo, tiene pasado un periodo aproximadamente de 10.000 años. Siempre digo que cada lugar que uno conoce tiene algo particular para conocer, pero Patagonia se destaca dentro del territorio argentino más que nada porque es una región única, ¿cierto? Hablando técnicamente también podemos decir que no es ni Cuyo ni es Patagonia, es Patagonia, es una región fitogeográfica única en lo que es el territorio argentino y una relevancia también a nivel mundial interesante. Okay. Es un lugar que cada curva que hagan va a ser un paisaje nuevo que vean. Todo empieza y todo termina. De verdad que es así. Como todas las cosas que te gustan, pensalo por un momento. Hasta los amaneceres y los atardeceres empiezan y terminan. Y este gran, gran sueño está a punto de cumplirse. Wow, this is just wow. Pero vendrán otros nuevos y distintos, como los atardeceres de todos los días. Y así seguirá siendo. Eso no se va a modificar. Porque en definitiva el cambio es parte de todo. Por más que vuelvas al mismo lugar una y otra vez, la forma en que lo sentís y lo vivís cambia. Siempre es distinto, nunca es igual. Es que la naturaleza siempre se encarga de mostrarte una nueva versión de cada experiencia. Quizás vivir todos los días como si fuera el primero es tan solo poder estar sensible a notar cómo todo cambia a tu alrededor. Como vos cambiás y percibís cosas distintas, descubriendo todos los días tus propias maravillas ocultas. Una historia de tripping. Oh my god. Part 1. Impulsado por Aerolíneas Argentinas. Okay. Wow, wow, wow. Kudos to the people behind this, really, man. Wow, this is just greatly put together. This is so well done. Salute to all of you. Wow. And I can say for sure that this is truly very, what's this? You guys are all very lucky to be able to see all of those sites. You sleep.